Bueno, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida cordialmente a todas las personas que nos están presenciando este webinar, esta información sobre el estado actual del COVID-19, prevención de impacto en los negocios, tema que discutimos hoy. Y también quiero darle la bienvenida a nuestros distinguidos expertos. Quiero presentar a la doctora Aileen Crespo. La doctora Aileen Crespo es doctora médico VP de Delta Dental de Minnesota. La doctora ha sido, es también, participa en el departamento de pediatría de Hennepin Healthcare. La doctora ha sido pediatra en ejercicio durante más de 25 años, siempre atendiendo a niños en riesgo, y su práctica es predominantemente para familias de habla hispana. Ella continúa atendiendo pacientes en Hennepin Healthcare. Originalmente de Nueva York, la doctora Crespo se graduó en la Universidad de Syracuse con una licenciatura en biología y asistió a la Escuela de Medicina en la Universidad de York en Buffalo. Se mudó a Minnesota para completar su residencia en pediatría y se desempeñó como jefa de residentes en pediatría. En el 2017, la doctora se convirtió en vicepresidenta de servicios médicos de Delta Dental de Minnesota, donde se enfoca en su relación de la salud bucal con su salud general. Bienvenida, doctora. Perdón, un momento, Muchas presentemos. gracias, Juan. Adelante. Sí, adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias ¿Desea por ser alguna? invitada. Qué bueno. Bueno. No te escuché. ¿Puedes No repetirlo? sé. Bueno, le daba la bienvenida, doctora. Si quería solamente una pequeña palabra de bienvenida también a las personas que nos están visitando hoy. ¿Me puede escuchar? Sí, muchas gracias por estar invitada. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias por ser invitada. Estoy emocionada de estar aquí en este grupo y queremos compartir buena información con la gente hoy. Fantástico, muchas gracias. También quiero presentar a Fabio Tenorio. Fabio, bienvenido. Fabio Tenorio es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Latino de Minnesota. Fabio es un empresario e inversionista latino a nivel de pequeñas empresas con más de 20 años de experiencia en gestión de marketing, análisis de marketing y gestión de la experiencia del cliente. Tiene un título de posgrado en el Carlson School of Management de la Universidad de Minnesota. Su experiencia laboral a nivel ejecutivo corporativo incluye roles gerenciales en SuperValu y Life Touch Incorporated. Además, Fabio ha sido miembro de la junta durante varios años de la junta directiva del club de fútbol Prior Lake, donde actúa como director de torneos y cumple funciones y roles. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación y yo espero de que en esta sesión pues que sea de muy buena información para la audiencia de ese programa, ¿no? Gracias. Sí, darle las gracias a ambos y también olvidé presentarme. Mi nombre es Juan Llerena y mi función hoy día es de facilitar esta sesión. Lo que buscamos es proveer información que sea valiosa para que ustedes puedan decidir la mejor manera de estar protegidos, individuos, familias, por supuesto los dueños de negocios, los empleados y también cómo tener herramientas para nuestros pequeños negocios latinos abiertos. Entre todo este mundo de información que tendemos. Solamente un poquito de rápidamente para explicar cómo va a ser el formato de hoy. Bueno, vamos a ir recogiendo de la doctora Aileen y de Fabio respecto a ciertos puntos importantes del estado actual del COVID-19. Así que por favor, si tienen alguna pregunta que quieran plantearle a nuestros expertos, les pido que la puedan compartir con nosotros en el chat. Solamente recordándoles de que la información en el chat es pública, entonces si es una información muy privada, de repente envíenos un email o si, siempre cuidando la información que vamos a compartir. Pero por favor, envíenos sus preguntas y vamos a tener un tiempo también para poder dirigirnos a ellas. Bueno, ya con este preámbulo vamos con nuestros expertos y me gustaría empezar con la doctora Aileen, nuestra experta en el tema de salud, ¿no? Y si es que nos puede dar como una rápidamente una situación actual del COVID-19 en el estado acá de Minnesota y en los negocios, ¿no? Y también si es que hay alguna recomendación, algún cambio último, sabemos que esta información cambia bastante respecto al tema de la vacunación y si nos puede dar una perspectiva al respecto.
Por supuesto. Te puedo informar que los casos de COVID en todos los Estados Unidos van bajando, que es algo bueno. Hemos visto mejoría entonces en los números de infecciones, números de personas en el hospital, gente enferma y gravemente se han bajado bastante, pero no a cero. O sea, todavía sigue la infección, mucho menos de lo que ha estado anteriormente. Sabemos que la prevención es lo mejor, y siempre vamos a estar dando la información que sea elegible debería ponerse la vacuna. Ya estamos en un tiempo de la pandemia que varios ya se han vacunado, millones y millones de personas se han vacunado. La vacunación es segura, y ya está recomendado para niños de 6 meses en adelante. So, desde 6 meses hasta grandes, se recomienda entonces que reciban entonces su vacuna. Y ya estamos en la etapa de los refuerzos. Ya ha salido el último refuerzo, que es el de Omicron, que es especialmente entonces para las variantes que se han visto. Eso es lo que está listo, y se puede encontrar en cualquier parte de clínicas, farmacias. So debería tener, ya no hay tanto, la de vacunas ya está suficiente, hay bastante. Lo que estamos viendo siempre es que hay personas que quieren esperar, a veces esperan mucho, muy tarde y hasta que se enfermen. Sabemos bien que las vacunas entonces previenen la enfermedad grave y la muerte. Es algo muy importante que todo el mundo se lo ponga, puedan, especialmente que vamos entrando ahora en el tiempo de Halloween, Thanksgiving, Navidad, en esos tiempos que vamos a juntarnos. Los latinos les gustan estar en fiesta, estar juntos compartiendo comida, de lo que sea. Es bien importante cuidarse, poniéndose las vacunas ahorita, no esperar. Perfecto, sí, podemos también ver de que actualmente estamos pudiendo disfrutar de actividades ya de un modo mucho más normal. Quizás estamos reuniéndonos con nuestras familias, estamos yendo a visitar a nuestros negocios favoritos, compartiendo actividades que son importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, Fabio, si nos podrías esto dar un poquito también de cuál es tu impresión actualmente en los negocios de Minnesota. ¿Cómo se encuentran respecto a la situación actual con el COVID? ¿Qué es lo que nos podrías compartir? Pues sí, pues afortunadamente, Juan, poco a poco, pues la economía ha estado movilizándose y ha estado regresando un poquito a como era antes de pandemia. Afortunadamente, también los clientes han tenido ya más acceso a salir, a visitar los restaurantes latinos, a visitar a las tiendas latinas, a visitar a los supermercados latinos. Entonces, poco a poco se ha estado mejorando. Sin embargo, todavía hay algunos pequeños negocios que por diferentes razones pues han tenido muchos problemas y todavía tienen algunos problemas para continuar con sus operaciones regulares. Creo que la pandemia vino a cambiar el modelo de negocios, no solamente de los latinos, sino de los negocios también tradicionalmente americanos o asiáticos o de afroamericanos, todos los negocios en general han sido impactados fuertemente y los han cambiado bastante, pues ahora ya se ordena mucho en línea, que antes era un poco muy raro, ahora hay servicios de entrega hasta de supermercado, va directamente a tu casa, entonces se han cambiado muchas cosas y creo que como negocios latinos también debemos estar preparados para eso y estar seguros de que podemos también competir en ese tipo de mercado, estar preparados para eso. Pero en general, pues sí hubieron muchas ayudas, hubieron muchas, muchas ayudas, y luego tal vez podemos hablar un poco de eso, pero definitivamente los negocios latinos también, a pesar de que hubieran muchas ayudas, también hubieron muchas limitaciones. Y bueno, como Cámara de Comercio Latina tratamos de empoderar, de ayudar, de promover, de traer recursos para estas personas, para esos empresarios que sí la estaban pasando un poquito fea. Tienes mucha razón, es muy válido el punto de que tecnológicamente ya y todo el avance de la informática pues nos inunda día a día, pero ha habido una aceleración forzada, ¿no? En los últimos 3 años nos hemos visto forzados a adaptarnos y yo creo que personalmente los latinos somos una comunidad muy resiliente, pero también una comunidad muy creativa y que
que ha hecho unos esfuerzos tremendos a pesar de muchas limitaciones que seguramente vamos a tocar un poco más adelante por diferentes temas que bueno, ya podemos revisar en algún momento. Que quizás mucha gente tiene todavía dudas y me gustaría poner esta pregunta a la doctora Eileen, es respecto al uso de las mascarillas, ¿no? Cuando vamos a diferentes lugares, pues vemos una diversidad de uso, no uso. Entonces, ¿nos podría comentar un poquito cuál es el estado actual de las mascarillas en la vida diaria? ¿Se recomienda en qué casos, en todo caso? Y si se debería seguir requiriendo para los empleados o los clientes, ¿cuál es su opinión? ¿Qué conocemos ahora? Hemos aprendido mucho sobre las mascarillas. Eso era antes algo raro que se veía quizás en un avión de vez en cuando, y ahorita todo el mundo tiene 10, 20, quién sabe cuánto. So las mascarillas ha sido algo muy controversial durante el tiempo de la pandemia, pero al fin vimos que sí ayudan, sí protegen, especialmente las que son de más alta calidad. Los N95 son los mejores, porque es cierto que el virus entonces sí puede penetrar entonces las mascarillas, los que son de tela. Entonces se recomienda entonces el más alto calidad que puedes encontrar, el N95 es lo que está recomendado ahorita. Pero también estamos ya pasado el tiempo de obligar a la gente, todo el mundo, que lleve mascarilla. Pasamos por un tiempo bien duro que todo el mundo tiene que llevar en todo lugar, y que estaba hasta contra la ley estar en ciertas tiendas y otros sitios sin la mascarilla. Seguimos en hospitales poniéndonos las mascarillas todo el día. So eso sí, eso no ha cambiado. So si vas entonces a su doctor o a la clínica, todavía se recomienda y se requiere en los a donde se cuidan las personas de su salud. En los negocios están las cosas un poco diferentes. El CDC sí salió con unas nuevas recomendaciones que ya no tienen que llevar la mascarilla, que no es obligatorio, y también la distancia que tuvimos guardando de 6 pies, que ya no es necesario. Y eso vino principalmente porque ya tantas las personas han sido o vacunados o han estado infectados con el COVID-19. So, lo que estamos viendo ahorita es que cada persona tiene que ver entonces cuáles son sus riesgos. Si uno vive con una persona quizás de madura edad, alguien que tenga sus defensas, su sistema bajo, uno tiene que todavía tener mucho cuidado porque el COVID sigue en la comunidad. Pero ahorita la recomendación es que cada persona individualmente entonces puede escoger o ponerse la mascarilla o no. Ver que en las escuelas ya no la están requiriendo, pero igual, aunque no la requieren, no quiere decir que uno no se la puede poner. Si uno quiere cuidar, enfermarse hasta de cualquier virus del flu, porque también eso está empezando en las comunidades, también uno puede ponerse la mascarilla. Si uno está entrando, entonces ir a la tienda, si vas a ir a comprar ropa, comida, lo que sea, uno todavía puede llevar la mascarilla si quieres. Les aconsejamos a la gente que no es pensar lo que están haciendo los demás, es pensar qué es lo que yo estoy haciendo para cuidarme a mí y a mi familia y a mi negocio. So todavía uno puede, si quiere, y hay ciertas personas que necesitan entonces llevar la mascarilla, igual como hablamos, en bajo quimioterapia, personas que tengan sus defensas bajas, todavía tienen para cuidarse. So, ha cambiado la situación bastante por los 2, casi 3 años que estamos en. Y puede ser que cambie de nuevo. No sabemos bien, el COVID sigue cambiando la situación. So, tenemos que estar pendiente, viendo las noticias, viendo los niveles en la comunidad, y entonces tomando esas decisiones para cuidarnos. Gracias por la reflexión. Ciertamente tenemos ahora más herramientas y más conocimiento pues en estos 3 años en lo que se ha tenido na que navegar un territorio que no habíamos estado expuestos antes y eso ha requerido una demanda de ciertos esfuerzos de todas las personas en una cierta capacidad, incluyendo también nuestra comunidad de negocios latinos. Entonces, Fabio,
Actualmente, ¿qué estamos viendo con los negocios latinos? Te expresan algunas preguntas con respecto a los temas de la seguridad que se puso en un momento requerida, como el distanciamiento social, cierto tipo de barreras físicas. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué se experimentó un poco, pero dónde estamos ahorita en este tema con nuestros negocios? Perfecto, perfecto. Regresando un poco, la verdad es que no solamente los negocios latinos, pero en general todos los negocios sí fueron impactados por el hecho de que se empezaron a nivel ya gubernamental, a nivel legal, poner limitaciones y reglas en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a guantes y gel y cosas que eran necesarias y son necesarias para mantener el virus y para mantener los gérmenes fuera de contacto de personas, ¿no? Inicialmente hubo un problemita y, no, y si, me imagino que tú te recuerdas que como no estábamos preparados para eso, se acabaron las mascarillas, se acabaron y no había. Hubo un tiempo que no había, nadie encontraban, eran carísimas. Me recuerdo que era de salir como corriendo a buscar dónde vamos a tener una mascarilla. Entonces los costos de mantener tipo de herramientas para evitar el contagio sí impactaron a los negocios latinos por el hecho de que vaya en restaurante, en mercado, pues obviamente el uso de eso es necesario y al estar más personas llegando al supermercado, pues se necesitan más mascarillas y si de alguna manera las personas no traen su mascarilla, pues había que Claro. ofrecerles una mascarilla nueva, ¿no? Entonces creo que sí hubieron muchos costos envueltos que no estaban en los presupuestos de estos negocios, no se contaba con ese presupuesto y bueno, se tuvo que adaptar, el negocio se tuvo que adaptar para poder estar en línea con las acciones legales, con las nuevas normas y las nuevas guías para continuar operando un negocio. Actualmente, pues sí. Sí se ha bajado bastante. Creo que si te das cuenta, Juan, si vas a cualquier restaurante o cualquier supermercado, usualmente los empleados aún están usando sus mascarillas, aún están usando sus guantes, aún están, veo siempre gel con desinfectante y todo esto, ¿no? Creo que es una muy buena tradición, pongámoslo así, una buena manera de continuar. A mi nivel, a nivel personal, yo ya me acostumbré a salgo de mi carro e inmediatamente me pongo un poquito de gel, ¿no? Y eso ayuda porque te evita que los gérmenes y que las bacterias pues se hagan se transmitan Claro. a tu cuerpo. Yo no sé mucho de la parte biológica como Aileen lo hace, pero creo que este tipo de prácticas, creo que para los negocios latinos, son las cosas que debemos mantener, independientemente de que sea COVID, porque no solamente COVID, hay muchos otros virus y otros muchos gérmenes que también son transmitidos a nivel de aire o que también son transmitidos a nivel de contacto, que un guante, que una mascarilla puede protegernos, ¿no? Entonces, anteriormente, pues sí, estaba bastante difícil, se empezó bastante difícil por la demanda de estos productos que ayudan a evitar el contagio. Ahora pues hay mucho, mucho más producción de estos artículos, así que no creo, no hay ningún problema y además los costos pues se han reducido muchísimo porque obviamente hay mucho más oferta de estos productos. Qué bueno, gracias por esa reflexión también. Definitivamente, pues el impacto se siente distinto desde el punto de vista donde nos ha tocado la pandemia de una u otra manera. Entonces, es importante siempre, ¿no?, que recordemos todos en este tipo de conversaciones que pues la empatía y la compasión es importante también, ¿no? Con nuestra gente, para nuestras familias, y como bien lo mencionó también la doctora Aileen, pues las personas estamos navegando también diferentes temas de salud y muchas veces no conocemos, ¿verdad?, los demás. Yo pensaba cuando estábamos conversando el tema de las vacunas, de que pues mucha gente también ahora toma la iniciativa de ponerse una vacuna cuando ellos sienten que quizás pueden tener algo que puedan evitar contagiar a alguien más. Entonces,
como que ya se ha puesto como ese chip también de poder también tratar de proteger a los demás con algunas prácticas adicionales, ¿no? Como el tema de usar el en las manos o una mascarilla, ¿no? Y cosas que antes no pensábamos, pero que, como bien lo dice, es una buena práctica para los negocios, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer para mantener nuestros negocios abiertos, operando, atendiendo a nuestros clientes y los clientes disfrutando de lo que les ofrecemos, definitivamente es una propuesta que ganamos todos, ¿no? Doctora Aileen, si usted nos puede dar una idea también respecto a cuando hay empleados que han estado expuestos al COVID o si es que han tenido el COVID o que tienen el COVID, ¿cuál es la situación actual de la cuarentena? ¿Cuál es lo que se requiere? ¿Qué dice un poquito las regulaciones en este momento? Muy buena pregunta, porque igual como casi todo de COVID ha cambiado mucho los consejos, la información sigue cambiando. Hacen unos pocos meses que entonces ya el CDC, Centro de Enfermedades y Prevención, entonces ya cancelaron entonces lo que era antes la cuarentena. So, al principio en el COVID, el que estaba enfermo y también cualquier persona alrededor de ellos que ha estado expuesto también tenía que guardar la cuarentena, que era 10 días en casa. Eso quiere decir, no podían trabajar, no podían ir a la escuela, tenían que quedarse en casa, aislarse, para ver si desarrollaban síntomas. Ha cambiado mucho porque ahorita entonces tenemos los tests, los exámenes, las pruebas rápidas, que podemos estar entonces haciéndonos en la casa para ver entonces si salimos con algún resultado positivo. So, en este momento, las personas que han estado expuesto a alguien que sale positivo del COVID no tienen que guardar la cuarentena ya. Lo que se recomienda ahorita es ponerse una máscara, la mascarilla, y utilizarla 10 días. Y si uno puede, entonces también hacerse la prueba 5 días después para ver si uno entonces convierte con un resultado positivo. So, no tienes que no ir a trabajar, no tienes que dejar de ir a la escuela, pero se recomienda entonces ponerse la mascarilla porque entonces los síntomas pueden desarrollar en cualquier momento y entonces si uno está cuidándose, entonces puede prevenir entonces de pasar la infección a otras personas. Ya la cuarentena no se recomienda, pero siempre el cuidado personal de ponerse la mascarilla, hacerse la prueba si se puede 5 días después para ver entonces si se te ha pegado entonces el COVID. Y entonces, aunque esté negativo, trata de seguir utilizando la mascarilla 10 días, porque ya ves que hay personas que salen positivo del COVID y no tienen síntomas. Por eso entonces uno tiene que guardar utilizar la mascarilla los 10 días completos si se puede, aunque pueden seguir haciendo lo normal, saliendo a las tiendas, pero llevando la mascarilla. Entonces, ¿Se entendió todo eso yo creo que sí, o pero tengo que solamente para clarificar? clarificar, Porque está. es un tema de una recomendación, ¿verdad? Es lo que se recomienda, pero no es un requerimiento. Correcto. Ahí ahorita, cuando hay Exacto. es una recomendación, entonces. Ok, fantástico. Gracias por la aclaración. Sí, Es una recomendación, pero vamos a decir que si pasa entonces en la escuela, es algo bastante recomendado y las escuelas sí están guardando esas reglas. Gracias, gracias. Sí, incluso ya tenemos como 3 años y bueno, y definitivamente todavía estamos tratando de entender qué es lo mejor que todos podemos hacer para esto. O sea que le agradezco por la aclaración. Lo cual me lleva al siguiente punto, Fabio, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en los casos en los que no había tanto la flexibilidad de cerrar operaciones por completo en los negocios, ¿no? Ya sabemos que ha cambiado un poco. Ahora, ¿qué escuchas de los dueños de negocios? ¿Qué preguntas quizás han tenido? ¿Qué te han alcanzado a ti respecto a estos temas de la cuarentena? ¿Lo tienen claro? ¿Hay dudas? Sí. Muchas personas lo tienen claro. Hay muchas personas también que están empezando a conocer, porque son tecnologías nuevas, que hay que, ¿cómo se llama? Crear cuentas de internet para poder hacer, digamos, un restaurante, para que la gente pueda hacer los pedidos en línea. Y algunos de nuestros restaurantes latinos, pues no han estado preparados para estar así a ese punto. Sin embargo, como tú lo dices, es un proceso forzado. Entonces tiene que hacer para asegurarse de que estamos adaptándonos de la mejor manera a la nueva metodología de negocios. Y no solamente para restaurantes, sino que para muchas otras compañías.
Tal vez hay muchos también trabajadores que no están, que no se están requiriendo ir a trabajar a la oficina, ¿no? Entonces tienen que tener en sus computadoras o por medio de internet alguna herramienta, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahorita, el Facebook Live, y hay muchas otras herramientas que muchas personas desconocíamos unos 2, 3 años atrás, y que ahora si no sabes y si no conoces cómo hacerlo, no, el negocio, la operación no se va a poder hacer bien. Entonces es importante para los negocios latinos que estén empapados. Y saben que hay muchos entrenamientos disponibles. Con la Cámara de Comercio hemos tenido un par con Google, que es el que tiene ¿cómo se llama? De Google Meets, creo que se llama la herramienta de Google, y ellos tienen entrenamientos en cómo usarlo. Creo Zoom, es otra herramienta que se puede utilizar y que también ellos tienen entrenamientos especiales para poner cosas que se necesita tiempo acostumbrarse y se necesita un poquito de tiempo para que aprendas dónde toca la pantalla, qué es lo que tienes que hacer para que se encienda la cámara, para que puedas poner textos. Y bueno, no es tan difícil, pero sí requiere de un poquito de práctica. Por lo tanto, lo que aconsejo yo a los negocios latinos, a los dueños de los negocios latinos o empleados latinos que necesitan trabajar de casa, pues que no le tengan miedo a la tecnología y que practiquemos un poquito, ¿no? Y busquemos recursos para aprender si en caso no nos sentimos tan cómodos con la nueva manera de operar nuestro negocio. Fantástico. Sí, definitivamente hay un desafío tecnológico de adaptación, una curva de aprendizaje, como lo sabemos. Bueno, una de las primeras cosas que se me ocurre a mí es pregúntale a tus hijos, ¿no? Si eres un dueño de negocio y no sabes mucho cómo utilizar el Zoom o este tipo de programas, y eres un dueño de negocio y tienes hijos que ya están utilizando un dispositivo móvil, ellos ya son expertos generalmente en esos temas. Pero ya un poquito más serio también, tenemos organizaciones como el Latino Chamber of Commerce de Minnesota, que provee recursos, y otras organizaciones también, tanto como el Latino Economic o el Centro de Desarrollo Económico para Latinos, LEDC, que está brindando esta plataforma, que está presentando este programa, y muchos profesionales también que los pueden ayudar. Entonces, recordar que tenemos que alcanzar. Sabe que también Cruz también tiene. Sí, hay muchas organizaciones que están haciendo un gran trabajo por la comunidad. Y muchas veces lo que necesitamos nosotros como dueños de negocios y miembros de la comunidad es acercarnos y preguntar, y así es como podemos aprender. Ellos nos van a ayudar a navegar estas cosas mejor también. Entonces, gracias por ese mensaje. Lo que yo he escuchado, José creo. Luis Sí. Guzmán. Adelante. Perdón, con permiso, quería aclarar algo más de lo que hablamos en la tema anterior sobre la cuarentena. Quiero estar seguro que las personas que estén en Facebook Live que entiendan que la cuarentena es muy diferente de lo que es el aislamiento. La cuarentena es para las personas que han estado expuesto a alguien que tiene el COVID, que es completamente diferente de lo que es el aislamiento. El aislamiento son personas que tienen el COVID, todavía tienen que aislarse, tienen que estar en la casa o no ir a la escuela 5 días. Es la nueva recomendación. Eso cambió también de antes era 10 días. Yo creo que eso la gente también a veces se confunde, piensa que la cuarentena es lo mismo que el aislamiento y es diferente. Aislamiento son las personas que salen positivo del COVID, todavía tienen que aislarse, quedarse en su casa 5 días. Ciertamente cuidándose con mascarilla para que no puedan contagiar entonces los que viven juntos con ellos. Y entonces la cuarentena era antes para las personas que han estado expuesto a Puestos. alguien que sale positivo, que ya no se tiene que quedarse en la casa, ya pueden seguir haciendo sus cosas, seguir viviendo su vida, pero llevar la mascarilla. Quería clarificar eso. Muchas gracias por aclarar eso, ¿Estaba porque claro? sí, definitivamente gracias por mencionarlo. Si tienen, ya saben, aquellas personas que nos están viendo y
Todavía tienen dudas, todavía tienen preguntas, déjenos saber. Si algo queda pendiente al final de esta conversación, nosotros podemos alcanzar a nuestros expertos y alcanzarles también más recursos a todos aquellos que están siguiendo este video. Pero muchas gracias por la aclaración, es muy pertinente. Gracias. Doctora Aileen, ya que estamos conversando, se viene la temporada de invierno en Minnesota. Entonces es una de las temporadas favoritas para todos nosotros. Vamos a estar más en Ya casa, llegó. compartiendo Ya más. llegó. Ya está. Se siente, sí, se siente, sí. Entonces, también es una época muy común donde vemos el tema del flu, ¿no? El famoso flu, que pues ya existe y está siempre en estas épocas del año. Y ¿qué recomendaciones hay frente a esta temporalidad que se viene, a esta Gracias. mezcla de situaciones, ¿no? Sí, sobre el tema del flu, lo siento, estoy un poco Sí, no hay distraída, problema. pero cierto, lo que estamos, iba a decir, lo que estamos viendo ya este año es que las enfermedades, así lo que era antes la gripa, una enfermedad que le da a los niños pequeños, lo que se llama el RSV, que puede dar mucha gripa, mucha tos, y cierto, la flu, lo que le dicen el flu, ya está bastante fuerte en las comunidades. Se ha visto mucho el cambio este año, so están llegando este tipo de enfermedades más temprano de lo que era antes de la pandemia. Y pensamos entonces que eso tiene que ver que ya 2 años estuvimos todos con la mascarilla y si ustedes se acuerdan, durante ese tiempo que uno llevaba la mascarilla casi no se enfermaba, no se contagiaba con cualquier gripa o tos. Estamos viendo un cambio este año que cuando los muchachos regresaron a la escuela ya no llevaban mascarilla. Personas entonces empezaron a trabajar sin mascarilla. Estamos viendo un caso diferente y se espera un gran número de infecciones este año porque las personas se están juntando, están regresando a lo que era normal, yendo a bodas, fiestas, restaurantes y no siempre entonces usando la mascarilla. Estamos viendo mucho ese cambio. Como siempre, la prevención es lo más importante. No hay vacunas para todas las enfermedades, para gripa normal, no hay, pero para influenza sí hay, y la vacuna de la influenza sí funciona en bajar el riesgo que uno se enferme gravemente, igual de lo que de COVID. No, no es 100% que no te vas a enfermar, pero si te enfermas, va a ser más leve de si uno se enferma entonces sin la vacuna. So, ya es el tiempo de ponerse la vacuna de flu. Se recomienda ponérsela antes del tiempo de Halloween, antes del fin de este mes, porque entonces para tener protección, que te suban entonces los niveles de los anticuerpos, para tener la protección para el tiempo que se ponga más frío o igual estamos en el tiempo que vamos a reunirnos más, el Día de Acción de Gracias, la Navidad, como ya hablamos, si no se han puesto la vacuna de influenza, ya es el tiempo. Y eso también se puede encontrar en las farmacias, en las clínicas, uno puede ir y ponérsela ahorita. Algo más, el que quiera también ponerse la vacuna del COVID, el refuerzo y la de la influenza a la misma vez, también se puede poner dos juntas. Fantástico. Precisamente eso quería aclarar porque me parece a mí haber escuchado, pero no estaba seguro. Entonces, valga la aclaración, se pueden poner ambas vacunas a la vez. Definitivamente, el riesgo de no ponernos la vacuna, pues puede costarnos no solamente nuestra salud, sino la salud de nuestros seres queridos. Y bueno, y comprometer quizás otras cosas tan importantes como las cosas que nos gusta hacer y lo que tenemos pasión, ¿no? Entonces, es la importancia de tener herramientas para poder protegernos ante ya con más información disponible con el tema de las vacunas que están actualizadas, ¿cierto? Fabio, te quería preguntar pues respecto a este tema, ¿no? Los negocios latinos como que muchos, por lo que hemos podido conversar quizás anteriormente, de manera muy breve, pues o no calificaron para las ayudas del gobierno de PPE o del PPE, por diferentes razones. Quizás tú nos puedes ayudar un poquito a entender muy brevemente qué pasó, pero ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué es lo que, cuáles son las cosas que debemos haber aprendido y que si no lo hemos hecho hoy día sería como una buena idea de un jalón de orejas para todos los que somos dueños de negocios, que podamos aprender hoy? Sí, perfecto, Juan. La verdad es que sí, los negocios latinos creo que además del impacto de la parte de salud, creo que en la parte de negocios es un impacto mucho más grande,
más significante por el hecho de que la mayoría de nuestros negocios latinos que son pequeños o medianos, usualmente son, ¿cómo te lo pongo? Son dueños de empresarios y dueños de empresas que son muy apasionados por sus productos, por las operaciones de su compañía, trabajan durísimos, se levantan temprano, se acuestan tarde, los latinos somos así, trabajadores y dale, que dale, que dale, que dale, pero se nos olvida un poco algunas áreas que también son importantes para el negocio, como ser la parte de finanzas, la parte de contabilidad, la parte de impuestos, marketing, y hay varias áreas que como no son el bread and butter en inglés, en español lo podría decir como la parte significante del negocio, pues siempre las tenemos ahí de ladito. ¿Qué pasó? Vinieron, sí, los negocios fueron impactados, pero sí hubieron muchos, pero muchos programas de ayuda para los dueños de los negocios. ¿Qué pasa con los dueños de los negocios? Los requisitos entre los requisitos, tienes que tener 2 años de tus impuestos al día, ¿no? Y la mayoría de los negocios latinos, pues no lo tenían al día. Y sí, usualmente los ponen al día, pero los dejan para otro tiempo. Y hay muchos de los negocios latinos que ellos no les importa pagar una multa extra. Y alejarse un poco de eso y 3 años después o 4 años después, pues pagan sus impuestos porque sí lo pagan. O sea, no estoy diciendo que los negocios latinos no pagan impuestos porque sí lo pagan, pero lo pagan tarde y además de eso tienen que pagar multas y tienen que pagar, pero la mayoría han estado como de acuerdo con eso, está bien. ¿Qué pasó ahorita? Con esta situación no podemos hacer eso. Ya no podemos estar retrasados ni 1, ni 2, ni 3 años ni en impuestos. ¿Qué sucedió? Todos salieron corriendo a buscar quién les va a hacer la contabilidad, a buscar el contador, y como todos salieron al mismo tiempo, pues los contadores disponibles ya no, o sea, no puedo, te lo puedo hacer entre 3 meses, te lo puedo terminar en 6 meses, y entonces ya los programas pues tenían due dates, tenían fechas de caducidad, y una vez que eran 2, 3 semanas y ya la caducidad estaba afuera, entonces ya no pudieron recibir muchas de las ayudas. Ese fue el gran problema de nuestros negocios latinos, la falta de tener la contabilidad, la parte financiera al día, que también significa que van a tener sus impuestos y toda esa parte también al día. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros como Cámara de Comercio pudimos reconocer eso y obviamente pues montamos un par de seminarios. Con respecto a qué empresarios pudieran tratar de comenzar la vida de ellos mismos. Hay una herramienta que se llama QuickBooks y tuvimos dos, tres seminarios en inglés y en español para las personas que estaban interesadas. Y vino una experta que es la dueña de una compañía de contabilidad y un curso. Y sí fue, ¿sabe qué? Hubo mucha presencia, fue muy bien aceptada porque era de uno de los problemas que estaban en ese momento fuertes, ¿no? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Ya pasamos por esa situación, ya supimos que por no estar preparados, perdimos muchas oportunidades. Dos cosas. Uno, todavía hay algunas cuantas oportunidades. Pero la más importante, dos, tenemos que ser un poquito más disciplinados y tenemos que estar más conscientes de que esa parte de finanzas es súper importante. Si vamos a abrir un negocio, las operaciones son importantes, el producto es importante, toda esa parte es importante, pero también las finanzas son súper importantes y tenerlas al día da una ventaja. Yo creo que la mayoría de los negocios más tradicionales americanos no tuvieron ningún problema, porque ellos sí tienen todas esas cosas al día. Nosotros como latinos, una razón. No teníamos nada de eso. Muy pocas, Vaya. muy, pero muy contadas las compañías o los negocios latinos que tenían al día, ¿no? Así que creo que como aprendizaje lo que vamos a hacer es que necesitamos estar preparados, porque yo sé, y la me puede apoyar en esto, yo sé que esta no es la última pandemia que va a venir, yo sé que hay muchas otras que van a venir. Entonces,
negociantes latinos, como empresarios latinos, tenemos que concientizarnos y trabajar en esa disciplina de mantener toda la parte financiera al día en nuestros negocios. Fantástico. Bueno, nos quedan solamente 10 Sí, Fabio. minutos, lamentablemente, pero sí, doctora, por favor, esto puede continuar. Solamente quería recordar porque en 10 minutos se nos va a cortar esta tan información en realidad tan interesante, pero sí, doctora, por favor, lo que usted quería continúe. Lo siento, solo quería entonces decir que sí, lo que Fabio está diciendo es la verdad. Esta pandemia vino como un choque, no estábamos listos, aprendimos muchas cosas a la mala y queremos estar muy preparados para en el futuro si cambian las cosas, o siempre es bueno, así que en la salud, en la prevención también en los negocios, es estar listo, preparar hoy para la sorpresa mañana, estoy de acuerdo. Sí, doctora, una invitación nuevamente para recordarle por favor a las personas lo importante que es vacunarse, a dónde pueden ir, qué recursos hay, una opción por favor para la comunidad. Sí, eso también sigue algo tan importante que la gente busque, el que tenga dudas, el que tenga preguntas, que hable con un médico, para eso estamos. Sabemos que las personas tienen preguntas, sabemos que los papás tienen preguntas sobre vacunar a sus hijos, eso es bien importante buscar la buena información porque hay muchas mala información en el internet y las redes sociales. So, habla con su pediatra, su doctora de familia, como sea. Para que uno se pueda informar bien cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y ciertamente las vacunas están bien fácil encontrar, están bien en buena cantidad en las Disponibles. farmacias, también tienen la clínica en Mall de las Américas para los niños pequeños y también siempre, siempre su clínica personal a donde uno va para su cuidado médico. Gracias, muchas gracias por esa invitación. Perdón, aquí. Fabio, recursos para, muy rápidamente, recursos para la gente. Tenemos la Cámara Latina de Comercio de Minnesota, la organización que tú lideras. ¿Qué más? Mira, sí, desafortunadamente la mayoría de los programas gubernamentales, federales, estatales, básicamente ya expiraron. Ya realmente creo que algunos ya extendieron hasta en agosto de este año, hasta septiembre de este año, pero ya estamos en octubre, ya de aquí creo que está bien difícil poder tener acceso a eso. Sin embargo, sí hay otros recursos un poco tal vez más pequeños que algunos de los empresarios todavía pueden ir y conseguir, ¿no? Y ahí en cámara, pues no sé, en el fondo tenemos algunos de los nombres. Creo que si van a nuestra página web, que es www.latinochambermn.com, van a encontrar una serie de oportunidades. Dice clic en el menú y dice oportunidades. Y entonces se mencionan Comcast Rise, es un programa que Comcast lo pone y ellos están promoviendo, son como 5.000. Dime. Sí, discúlpame la interrupción. Yo sé que esta conversación se va a terminar muy pronto, Fabio, discúlpame la interrupción, pero a la gente que nos está Entiendo, viendo, entiendo. quiero que por favor tomen nota, todos los links los vamos a poner luego del video también, en la conversación que va a quedar grabada. Este video va a estar disponible, por favor compártalo con todos. Quiero darles el agradecimiento tanto a Fabio y a la doctora Aileen por esta conversación. Recordemos de que nuestras familias son importantes, como también lo son el tener nuestros negocios abiertos y trabajando juntos e informándonos es como mejor podemos navegar estas situaciones. Y finalmente, también recordarles que LEDC se dedica a desarrollar económicamente a los negocios latinos. Si le falta información, si le falta educación, recursos financieros, como yo lo habló también Fabio, LEDC tiene programas, gente especializada en ayudarlos. Y actualmente tienen un programa de educación financiera que los invitamos también que lo chequen. Por favor, visiten la página de LEDC en Facebook, en el Instagram, o vayan a la página de LEDCMN.org para allí conseguir más información. A ambos invitados, muchas gracias. No quiero dejar de agradecerle por su tiempo y por la valiosa información. Y la cándida conversación en realidad de poder contarnos la experiencia y proteger a nuestra gente. Muchas gracias. De nada, fue un placer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Entonces damos por terminado.